molesta, todo lo que no cabe en el sistema, pobres, yonkis, putas, migrantes. Las condiciones, como podemos imaginar, son infrahumanas. Los carceleros tienen total impunidad para torturar a despreces, para meterles en aislamiento mucho más tiempo de lo que es legalmente permitido, mantener a despreces en invierno sin agua caliente y sin calefacción y drogades todo el día. No olvidemos que el CIRE paga a los presos unos 100 euros al mes, sin darles un día de descanso ni derecho a vaga laboral. Además, el COVID ha servido como excusa para implementar represión y quitar a los pocos derechos que tienen los presos. Se han suspendido los vis-a-vis en muchas prisiones y los carceleros amenazan con meter a los presos en aislamiento constantemente, aunque no haya síntomas de COVID. Esta marcha la hacen cada día los presos en tercer grado que no pueden permitirse el bus, que es de una empresa privada y además sale directamente de Barcelona. Construyen las prisiones lejos de la ciudad para aislar a los presos, para que sean tratados desde la otredad. Por eso es importante que vengamos hasta aquí y nos hagamos eco de sus reivindicaciones. Desde hace años se está llevando a cabo una huelga de hambre rotativa dentro de las prisiones. Por estas reivindicaciones y todo lo que es la cárcel, un pilar más del sistema racista, machista, aporofóbico y que castigue cualquier tipo de disidencia. Desde fuera, tenemos el deber de luchar por los presos hasta que caigan los muros de todas las prisiones. ¡Fuego a las cárceles y a quien las necesita!